Agrupamiento. ¡Atención! Permiso, señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Las tropas se encuentran listas para dar inicio a la ceremonia. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. Permiso, señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Permiso para inicio de la ceremonia. Gracias, señora Presidenta. ¿Qué hacen? ¡Armas!
¿De qué hacen? ¡Armas! Señor Presidente del Congreso, señora Presidenta del Poder Judicial, señor Magistrado del Tribunal Constitucional, señoras y señores congresistas, señoras y señores embajadores, señor General del Ejército, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor General del Ejército, Comandante General del Ejército del Perú, señor Almirante, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor General del Aire, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, señor General de la Policía, Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señores oficiales, suboficiales y personal civil del Ejército del Perú, distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! El más grande compromiso que tiene un ciudadano con su patria no solo es honrarla, sino defenderla con el alma y el corazón. Ejemplo que nos dieron valerosos hombres y mujeres quienes canjearon la vida para garantizar la paz, la tranquilidad, el bienestar y la defensa de nuestra nación. Una de estas gestas y excelsas muestras de amor a nuestra patria, a nuestra libertad, nos la dieron decenas de valerosos y valerosas peruanas un 9 de diciembre aquel año en 1824 en la Pampa de la Quinua, allá en la hermosa región de Ayacucho, donde con valentía, coraje y esfuerzo vencieron a las fuerzas realistas que se resistían a dejar el poder con el que nos sometieron casi por 300 años. Este acto de unidad, de lucha y heroicidad selló de manera definitiva la independencia de toda la Latinoamérica, que vivió bajo el yugo extranjero, perdiendo riqueza, libertad, y que los patriotas recuperaron para devolvernos el país que aún seguimos construyendo. Nuestra nación es firme, fuerte y segura gracias a sus Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea
y el Ejército del Perú, institución que hoy celebra su día, nos dan la garantía de que vivimos en orden, respetando la Constitución, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, ese que recuperaron tras una fallida aventura que debe quedar en la memoria del país para que la historia no se vuelva a repetir. Hoy, al pie del monumento, en honor a uno de nuestros más grandes héroes nacionales, el coronel Francisco Bolognesi, saludo a cada uno de ustedes, integrantes del glorioso Ejército del Perú, institución centinela de la seguridad, la defensa y la soberanía nacional, siempre dispuesta y lista para acudir al llamado de la patria en todo momento y en cualquier lugar. A sus mujeres y hombres, mi reconocimiento por tan grande sacrificio que le hace honor al legado de Bolognesi, un hombre desprendido y sacrificado y solidario, como lo son ustedes cuando acuden en salvaguarda de nuestros compatriotas en la gestión del riesgo de desastres, atendiendo emergencias como las ocurridas en el Niño Costero, pero también dando desarrollo al país a través de sus brigadas y compañías de ingeniería que conectan al Perú, ejecutando obras viales que ayudan al progreso de los pueblos. Un desarrollo que, junto a ustedes, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, las fuerzas democráticas, las organizaciones de base, la sociedad civil organizada y el peruano de a pie, conseguiremos unidos con permanente diálogo y estrecha coordinación. Dejemos atrás los capítulos de confrontación, de dimes y diretes, que nada bien le hicieron al país, que reclamaba consensos los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad. Es ahora o nunca. Queridos compatriotas, el Perú no puede parar. Unidos como los vencedores de Ayacucho, lograremos darle estabilidad, crecimiento y tranquilidad a una nación digna, grande y heroica como lo es nuestra patria. Por nuestros hijos, por los que vienen y los que vendrán, gobernemos juntos para construir un país también para los nadies, quienes al igual que todos anhelan el desarrollo, la igualdad de oportunidades y que a punta de trabajo y trabajo, entendimientos, lograremos sacar adelante. ¡Vivan los vencedores de la batalla de Ayacucho! ¡Viva! ¡Viva el Ejército del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. ¡Viva! Agrupamiento, atención, hace su paso frente a la tribuna principal el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hoy el Estado Mayor Conjunto está integrado por el señor jefe de línea, general de brigada Francisco Costa Gallegos, director de la Escuela Militar de Chorrillos, acompañado por el señor capitán de navío Carlos Novoa Portocarrero, señor coronel Fuerza Aérea del Perú Carlos Madueño Sotelo.
Este centro de estudios alberga 180 alumnas, quienes se capacitan en las especialidades técnicas. General de la primera brigada de fuerzas especiales. Con su lema, honor, eficiencia y valor. En la brigada de fuerzas especiales podemos escuchar los acordes del himno de comando de la arena, melodía que caracteriza y acompaña todo el desfile que realiza esta reconocida brigada. Señora Presidenta, para continuar.
Muchas gracias, señora presidenta. ¡Descansen! ¡Jamás!